Así es, hermano. Y sin carrera, tío. ¿Sana? Y carrera. Carrera muy grande. Sí, Luis, ya. Lo que pasa es que ahora... Yo también estoy grande. Yo tengo carrera. Yo tengo carrera. Y Boris, muchos de vosotros habéis ido a los de VIH sobre todo. Ya. Que había poca lectura. ¿Cómo sois? Una gran parte está en el Croy. Ya, y nosotros también nos están cubriendo otra vez. Pero hay gente, ahora van a venir. Si quieres, damos un par de minutos más. Vale, sí, cuando. Normalmente empezamos ahí en punto. Estén los que estén, así la gente ya viene. Vale, si quieres, empezamos. Vale. Bueno, si quieren empezamos. Vale. Primero, gracias por invitarme a hacer la sesión. No había dado ninguna sesión aquí en Infecciosas aún. Y pese a que el título de la sesión de hoy es actualización sobre tratamiento y diagnóstico de MPOX, la vamos a encarar un poco diferente. Vamos a hacer una actualización general sobre MPOX y os voy a explicar un proyecto en el que hemos estado trabajando por parte de nuestro equipo los últimos 2 meses y medio. Y es una serie global de casos de MPOX en personas con infección por VIH avanzada. El estudio lo presentó la Chloe Orkin, la doctora Chloe Orkin, el martes en el CROI, y posteriormente se publicó, justo después se publicó en The Lancet, y es fruto de una colaboración entre Chloe Orkin de la Queen Mary University of London y Share Collaborative Network, y de nuestro equipo liderado por Uriol Micha, y también junto a Michael Marks de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y es una serie global de casos, por tanto es muy importante tener en cuenta que ha requerido un esfuerzo colaborativo a nivel internacional con muchísimos colaboradores de diferentes países. La sesión la he distribuido en... Os explicaré primero el contexto y la justificación del estudio, la metodología, los resultados, las conclusiones y después cuáles son las implicaciones de este estudio. ¿Cuál es el contexto del estudio? Pues desde el inicio del brote de MPOX en mayo del 2022 se han reportado a nivel mundial aproximadamente 85.000 casos de MPOX en 110 países, la mayoría de los cuales no eran endémicos para MPOX. Hubo brotes inicialmente sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde actualmente hay muy pocos casos, y posteriormente empezaron a haber brotes en diferentes países de América Latina y también de África, donde hoy en día aún siguen reportándose casos. De este brote se han publicado diferentes series de casos de Europa, de Estados Unidos y de América Latina. Nosotros en verano publicamos un estudio con 200 casos de España y se ha descrito que la vía principal de transmisión es el contacto sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. En la mayoría de casos la enfermedad es autolimitada y no tiene mayores complicaciones y tiene una tasa de hospitalización muy baja, de menos de un 13%, y una tasa de letalidad también muy baja, de menos del 0,1%.
De manera interesante e importante, de todos los casos reportados de Mpox, entre un 38 y un 50% ocurrieron en personas que tenían VIH, pero la mayoría de ellos estaban en tratamiento antirretroviral con buena adherencia y tenían una carga viral indetectable y CD4 por encima de 500. Por tanto, las presentaciones clínicas y la progresión de la enfermedad eran similares a las de las personas sin VIH. Hasta la fecha había una evidencia muy limitada de cuál era el cuadro clínico y la progresión de Mpox en personas con infección por VIH en fases avanzadas. Solo había básicamente dos reportes de Nigeria previos al brote actual, donde se describía una enfermedad más severa y más prolongada en aquellas personas con VIH y inmunosupresión asociada. Y dos reportes o series del brote actual de la CDC de Estados Unidos. Uno de ellos describía una mayor severidad de síntomas rectales y el otro describía en esta población concreta una enfermedad más prolongada con mayores complicaciones severas y algunos fallecimientos. En este contexto nos planteamos que en el brote actual las presentaciones y la progresión de Mpox probablemente serían diferentes en la población con VIH según la estratificación por CD4 y por carga viral de VIH, siendo más severos en aquellos con menores CD4. Y diseñamos un estudio utilizando redes globales de investigación para describir las características, el cuadro clínico y la progresión de Mpox en personas con VIH y un cuenteo de CD4 por debajo de 350. Básicamente, el estudio nació como una colaboración entre dos redes internacionales de investigación, una de ellas liderada por Chloe Orkin, que es el Share Collaborative. Ellos ya habían publicado dos estudios muy importantes descriptivos sobre Mpox en población general y también en mujeres. Y después, también nuestra propia red de investigación del equipo, porque habíamos estado haciendo diferentes estudios de Mpox, sobre todo en colaboración con diferentes países de América Latina. Contactamos con todos los posibles colaboradores y quisieron unirse al estudio, quisieron colaborar en el estudio prácticamente 50 centros de 19 países, de 10 países de Europa, 8 países de las Américas y un país de África, que fue Nigeria. Es muy importante decir que la mayoría de los pacientes, después lo veremos, más de un 60%, provienen de América Latina. Para ser incluidos en el estudio, pues se seleccionaron pacientes con Mpox que tuvieran una infección confirmada por PCR de un frotis de lesión de cualquier localización, que fueran adultos mayores de 18 años y que tuvieran una infección por VIH con CD4 por debajo de 350. En algunos casos excepcionales que no tenían cuenteo de CD4, también se pudieron incluir si eran personas con un VIH en estadio C. Los centros de estudio que participaron eran de localizaciones con una alta incidencia de Mpox y que hubieran tenido casos desde mayo, desde el inicio del brote, hasta el 18 de enero de 2023. Y los datos se recogieron con un cuaderno de recogida de datos electrónico y los datos recogidos básicamente fueron datos demográficos, de estatus de VIH, sobre Mpox, diagnóstico, cuadro clínico, complicaciones, progresión. También si había sospecha de síndrome de reconstitución inmune, constantes vitales, resultados de laboratorio, historia de vacunación, antecedentes de vacunación, tanto histórica como actual, y la necesidad o la administración de tratamientos específicos antivirales. Y bien, ¿cuáles han sido los resultados del estudio? En cuanto a datos basales, conseguimos recoger datos de 382 personas, pacientes con Mpox, con VIH y CD4 por debajo de 350, de 19 países diferentes. Como os he dicho antes, quizá hace falta visualizar el esfuerzo que hay detrás de la recogida de estos datos y de esta colaboración tan importante. Pues la mediana de edad de los pacientes fue de 35 años, y en su gran mayoría, un 96%, fueron hombres cis.
Como os he comentado antes también, la mayor parte, bueno, un 60% de los pacientes provenían de América Latina. En cuanto al estatus VIH, prácticamente un 60% ya tenían VIH conocido con buena adherencia a tratamiento antirretroviral, pero un 8,6% de los pacientes fueron diagnosticados de VIH de forma concomitante con el diagnóstico de Mpox. Y estratificamos a todos los pacientes según su carga viral de VIH y también según el cuenteo de CD4. Y la mitad de los pacientes tenían carga viral indetectable. Bueno, se ha cortado la diapo. Y de la otra mitad, la mitad presentaban una carga viral muy alta de más de 4 logaritmos. Y en cuanto al cuenteo de CD4, los estratificamos según si tenían CD4 por debajo de 100, entre 100 y 200, entre 200 y 300 o más de 300, es decir, de 300 a 350. Y más o menos la distribución fue ecuánime entre los cuatro estratos. Importante también recalcar qué ocurrió en cuanto a los antecedentes de vacunación. Y es que solo un 6% de los pacientes incluidos habían recibido una vacunación preexposición. Y un 8% de los participantes presentaron una infección oportunista concurrente. ¿Cuáles fueron los síntomas y las complicaciones locales más descritos en nuestra población? Pues la mayoría de los pacientes, un 95%, presentaron un rash cutáneo con una mediana de número de lesiones de 15 y una mediana de duración de las lesiones cutáneas de 23 días. Las complicaciones locales descritas son las que ya se habían descrito en otras series de casos en población general. Básicamente complicaciones anorrectales como proctitis, orales como úlceras periamigdalares y complicaciones genitourinarias como edema de pene. Pero lo más relevante de nuestra serie de casos son las complicaciones severas que encontramos. Las complicaciones severas más predominantes que encontramos fueron complicaciones dermatológicas, complicaciones respiratorias y sobreinfecciones bacterianas. También hubo casos de complicaciones del sistema nervioso central y complicaciones oculares. En cuanto a las complicaciones dermatológicas, después os enseñaré unas imágenes porque ahora os lo explicaré en la teoría, pero luego cuando veáis las imágenes entenderéis la gravedad de estas lesiones. Pues un 26% de los participantes presentó úlceras múltiples grandes de más de 2 centímetros con centros necróticos, bordes sobrelevados y que podían estar en región orogenital o distantes. Un 9% de todos los pacientes presentó complicaciones respiratorias. Las complicaciones respiratorias que se presentaron en mayor medida fueron la aparición de nódulos pulmonares bilaterales difusos de predominio perivascular, lo que sugiere una diseminación hematógena. Estos nódulos son de entre 5 y 20 milímetros, después también os enseñaré unos tags torácicos, con bordes bien definidos, ausencia de cavitación y sin áreas adyacentes en vídeo deslustrado. En cuanto a complicaciones neurológicas, pues solo se reportó un caso de encefalitis en un paciente que en la punción lumbar se encontró una PCR positiva para monkeypox virus y negativa para herpes virus y herpes zóster y que tenía un TAC craneal con un edema orbital, frontal y temporal. Y después se reportaron 9 casos de pacientes con confusión, todos ellos pacientes con un cuadro clínico muy severo, la mayoría de ellos fallecieron, y que la confusión se asoció por parte de los clínicos que los visitaron, se atribuyó a sepsis, a fallo respiratorio y a encefalopatía hepática. 6 de estos 9 casos con confusión tenían un TAC y una punción lumbar que fue normal. En cuanto a sobreinfecciones bacterianas, pues se presentaron en un 23% de los pacientes y podían ser a nivel local, celulitis y abscesos o también sepsis. En cuanto a la sepsis, se halló hemocultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, para E. coli BLEF y para Shigella. Y en los abscesos hubo cultivos positivos también para Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli BLEF y MRSA.
Y en cuanto a las complicaciones oculares, pues un 5% de los pacientes presentó edema o celulitis periorbital y queratitis. Todas las complicaciones fueron mucho más frecuentes en las personas que tenían menos de 100 CD4. Aquí en este gráfico veis en el eje de la SIS las diferentes complicaciones severas y locales abajo que os he comentado y en el eje de las X la prevalencia de estas complicaciones. Y en los diferentes colores es la estratificación por CD4. En color rojo es las personas con CD4 por debajo de 100, en verde entre 100 y 200, en azul entre 200 y 300 y en morado de 300 a 350. Y como veis, el color rojo es el que tiene mayor prevalencia en todas las complicaciones. Vale, pues ¿cuáles fueron las complicaciones dermatológicas que os he comentado? Estas son las imágenes de estos pacientes. Muchos de estos pacientes fallecieron, pero no todos, y presentaron durante 1, 2, 3, 4, hasta 6 meses lesiones cutáneas, lesiones mucosas, desde la mucosa oral, mucosa esofágica, todo el tracto gastrointestinal hasta la mucosa rectal. Estas úlceras tan grandes, con centro necrótico, con estos bordes sobrelevados. Por ejemplo, veis esta imagen de esta úlcera necrótica en párpado superior, con importante edema y eritema perilesional y también con estas vesículas o estas pseudopústulas umbilicadas perilesionales que son tan características de IMPULS. Después, la imagen de la mucositis. Esta imagen de abajo a la izquierda, que no es muy característica, pero sí que estas lesiones las presentaron diferentes pacientes, lesiones verrucosas en cara y en todo el cuerpo. O sea, son vegetaciones, no son ampollas pustulosas. No, esas son verrucosas. Y bueno, en todos estos pacientes se hicieron múltiples protis para PCR, incluso biopsia, y se hallaba PCR positiva por replicación viral constante durante hasta 5 y 6 meses. Después la imagen de la mano con este edema tan importante, perilesionado. Estas imágenes son imágenes de el antes y el después, ambas del mismo paciente, un paciente de México que falleció después de 5 meses con estas lesiones. La imagen de la izquierda es a día 33 y la imagen de la derecha es 11 días después, a día 44. Se ve, por ejemplo, estas úlceras coalescentes perianales, que al inicio se ve este borde sobrelevado y después la úlcera es completamente necrótica, con sobreinfección, con abscesos asociados. Y estas imágenes también, por ejemplo, me parecía muy horrible esta imagen de esta lesión desfigurante en pene y de estas pústulas umbilicadas en pubis, después tiene vesículas en la mano, si veis. Y las lesiones de abajo a la derecha, las dos de la derecha, algunos de estos pacientes sobrevivieron y tienen estas lesiones cicatriciales. Andrea, soy yo. Andrea, ¿me oyes? En cuanto a las complicaciones respiratorias que os comentaba, que típicamente se presentaban nódulos pulmonares múltiples, bilaterales de entre 2 y 5 milímetros, o sea, mayores de los típicamente descritos en la tuberculosis miliar y que tienen un predominio perivascular. Estas imágenes las miraron los radiólogos de todos los pacientes de los diferentes centros, pero también las revisaron dos radiólogos por nuestra parte y los dos confirmaron que les parecían imágenes muy similares con estos nódulos tan típicos que no estaban cavitados y que no tenían un área de vidrio deslustrado alrededor. Y en estos dos casos de la derecha se confirmó por microbiología, por una PCR positiva en muestra respiratoria. El de la derecha, lavado broncoalveolar, y el de la izquierda, lavado broncoalveolar, y el de la derecha por biopsia transtorácica. Y después la imagen de la derecha sí que es más diferente, pero la presentaron algunos otros pacientes. Es una imagen en vidrio deslustrado. Este paciente en concreto tenía cambios enfisematosos crónicos, pero también se confirmó por PCR positiva el lavado broncoalveolar.
Por ejemplo, aquí no podemos descartar que tuviera una infección oportunista por neumocistis concomitante. ¿Qué ocurrió en cuanto a la progresión de la enfermedad y la mortalidad? Pues un 73% de los pacientes tuvieron un tratamiento ambulatorio y un 28% requirieron hospitalización. De todos ellos, 27 pacientes fallecieron, es decir, un 7%. Es importante recalcar que en este momento solo se habían, se habían reportado a nivel mundial 60 fallecimientos y nosotros recogemos 27. Si miramos de las personas que tenían CD4 por debajo de 200, que fueron 179, 27 de ellos fallecieron, por tanto, la tasa de mortalidad fue del 15% en aquellos con CD4 por debajo de 200. Y de todos los que fallecieron, la mediana de CD4 fue de 35 versus los 200 que veíamos de la población general. Y los días desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento de mediana de 47 días, pero rango desde 15 hasta 196 días, que es lo que os comentaba, 6 meses con lesiones constantes. Las complicaciones severas en estos pacientes, lógicamente, fueron mucho más frecuentes, sobre todo las complicaciones dermatológicas, sobre infecciones bacterianas, complicaciones respiratorias en prácticamente todos los pacientes. Y la causa de muerte de los pacientes fue en un 74% de un shock séptico y fallo multiorgánico. Pese a que habíamos comentado que solo un 6% de nuestra cohorte había recibido vacunación preexposición, es decir, muy poquitos, pero ninguno de los pacientes que fallecieron había sido vacunado. Y también es importante decir que la vacuna está disponible en Europa y en Estados Unidos, pero que en cambio, pese a que la mayoría de nuestros pacientes y de nuestros pacientes severos fue de América Latina, en América Latina solo hay disponible vacuna en Perú, Ecuador, Brasil y Chile. Si estratificamos la progresión de la enfermedad según CD4 y carga viral, lo que vemos es que todas las muertes se concentraron en aquellas personas con menos de 200 CD4. Un 15% en total. Y si miramos aquellas con menos de 100 CD4, la tasa de mortalidad fue de casi el 30%. Aquí veis en rojo es las muertes, en verde los ingresos a UCI, en azul las hospitalizaciones y en morado los que tuvieron un manejo ambulatorio. Y si estratificamos por carga viral, pues vemos algo muy similar, que todas las muertes ocurrieron en los que tenían una carga viral muy alta de 4 logaritmos o más. Y después cogimos de los que tenían menos de 100 CD4 y los estratificamos según su carga viral. Y vimos una tasa de mortalidad del 7% en aquellos que tenían una carga viral indetectable versus una tasa de mortalidad del 30% en los que tenían una carga viral muy alta. En cuanto al uso de antivirales y sospecha de síndrome de reconstitución inmune, pues de todos los pacientes, un 16% se les administró antivirales específicos para Mpox, en concreto tecovirimat, oral o endovenoso, y a un 1,8% se les administró cidofovir o brincidofovir. Y aquí también es importante recalcar que esto es la tasa de administración del fármaco por disponibilidad, pero no por indicación, porque en América Latina y en África no han tenido en ningún momento disponibles los antivirales. Y en 5 pacientes de los Estados Unidos que tuvieron un cuadro clínico muy severo, pese a tratamiento con tecovirimat, pese a 2 ciclos con tecovirimat endovenoso y un oral, pues se recogieron muestras para ver si tenían la presencia de la mutación F13L, que es la que confiere resistencia al tecovirimat. Y de estas 5 muestras, 3 resultaron positivas. Vale. Es verdad que la muestra se recogió después de un ciclo de tecovirimat, no previo. Y en cuanto a sospecha de síndrome de reconstitución inmune, pues a un 25% de los pacientes a los que se inició o reinició el tratamiento antirretroviral, pues presentaron un claro empeoramiento clínico de Mpox las semanas siguientes al inicio del tratamiento,
con lo que los clínicos sospecharon un síndrome de reconstitución inmune con una mediana de tiempo entre el inicio del antirretroviral hasta el empeoramiento de Mpox de 14 días. Y de estos 21 pacientes, 9 fueron tratados con esteroides y el resto con tratamiento de soporte. De los 21 pacientes con sospecha de síndrome de reconstitución inmune, 12 fallecieron. Por tanto, la tasa de mortalidad es altísima, de más del 57%. Y por último, os quería enseñar, este es un caso concreto de un paciente que falleció y que es de Europa. Básicamente seleccionamos este paciente porque tenemos disponibles tags, biopsias y es un poco más ilustrativo. Es un paciente joven, de menos de 30 años, que era VIH conocido y que no hacía tratamiento por antirretroviral por decisión propia y que tenía 13 CD4 y una carga viral de 5 logaritmos. Y acudió un día a la consulta externa porque presentaba fiebre y astenia y además lesiones típicas de Mpox, estas pseudopústulas umbilicadas, en región genital, perianal, perioral y en abdomen y en las manos. Se confirmó el diagnóstico por PCR y el paciente se fue a domicilio. Al cabo de 19 días, el paciente reacudió por un empeoramiento de las lesiones y presentaba un absceso perianal y una bacteriemia por E. coli BLEZ. Se le propuso al paciente hospitalizar y el paciente lo rechazó y volvió a domicilio. A día 25, el paciente reacudió por complicaciones a nivel ocular y pulmonares. Se hizo una radiografía y un TAC de tórax que mostraba estos nódulos pulmonares difusos que os he mostrado y se confirmó el diagnóstico en muestra respiratoria con PCR positiva para monkeypox virus. Aquí el paciente sí que accedió a hospitalizar. A día 48 se reinició el tratamiento antirretroviral. El paciente ya presentaba una enfermedad, un cuadro progresivo y diseminado. Y a día 81 el paciente presenta un empeoramiento claro de las lesiones, con múltiples abscesos perianales y rectales, con esta mucositis tan importante que le impedía la deglución. Se hace un TAC torácico de control que muestra un empeoramiento de los nódulos pulmonares. Se vuelve a confirmar el diagnóstico por muestra respiratoria de estos nódulos y hay una PCR positiva para monkeypox virus y se descartan otras causas, por ejemplo, una PCR negativa de tuberculosis y la anatomía patológica descarta granulomatosis. A día 96, el paciente presenta una perforación de uno de los abscesos rectales y sepsis y UCI y cirugía, pues desestiman la intervención debido al estado de inmunosupresión severo y a la malnutrición del paciente. Finalmente, a día 103, el paciente fallece. Este paciente, como era de Europa, pues recibió dos cursos de tecovirimap endovenoso y uno de cidofovir endovenoso, que tampoco fueron suficientes para salvar la vida. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Pues este es la serie más larga de casos de Mpox en personas con VIH y CD4 por debajo de 350, con 382 casos y 26 muertes, de las 60 que había a nivel mundial en ese momento. Describimos el cuadro de Mpox severo, necrotizante y diseminado, que tiene una elevada mortalidad en personas con inmunosupresión asociada a VIH y que se caracteriza básicamente por estas lesiones mucocutáneas masivas, diseminadas, necrotizantes, por complicaciones pulmonares caracterizadas por estos nódulos pulmonares bilaterales de predominio perivascular de entre 5 y 20 milímetros y por sobreinfecciones bacterianas a nivel local y también sepsis. La severidad, las complicaciones y la progresión, entre ellas la mortalidad, se correlaciona bien con los títulos bajos de CD4, sobre todo por debajo de 100 y también con carga viral elevada, por encima de 4 logaritmos. Se sospechó síndrome de reconstitución inmune en un cuarto de los pacientes en los que se reinició tratamiento antirretroviral con un deterioro clínico importante de Mpox
y que tuvo una tasa de mortalidad muy alta, de más de la mitad. Y todas las muertes ocurrieron en personas con CD4 por debajo de 900, con una tasa de mortalidad en esta población del 15%. En cuanto a las implicaciones de estos resultados, pues sugieren que esta forma severa y diseminada de Mpox es una condición definitoria de SIDA causada por un patógeno oportunista. Y que deberían apropiarse, que deberían introducirse en las guías, en las clasificaciones internacionales de la CDC y de la OMS. Y que deberían hacerse recomendaciones específicas, sobre todo para las personas con VIH y CD4 por debajo de 200. Entre ellas, un monitoreo estrecho y vigilancia para reconocer de manera precoz las sobreinfecciones bacterianas, sobre todo las sepsis. Considerar el riesgo que hay de síndrome de reconstitución inmune y plantear si hace falta posponer el inicio de antirretrovirales en este caso, como mínimo generar más evidencia en este sentido. Y priorizar antivirales y vacunas preventivas en esta población. Es cierto que hace falta priorizarlos, pero también hace falta estudiar cuál es la eficacia de estos antivirales y de estas vacunas o de las diferentes dosis de estas vacunas en esta población concreta. Y por último, y muy importante, priorizar el acceso de estos antivirales y de estas vacunas en todos esos países en los que hay un nivel diagnóstico de VIH bajo, que por lo tanto se diagnostica VIH en estadios avanzados y que además no tienen un acceso libre o gratuito a los antirretrovirales. Bueno, dar las gracias a todos los colaboradores implicados. Como decía, pues muchos de los pacientes y de los fallecidos son de Perú y de México y ellos realmente les parecía muy importante que esto no fuera solo un artículo científico, sino que también sirviera como reivindicación política casi. Y también gracias a todos los participantes y las familias de los fallecidos que compartieron no solo datos, sino imágenes, para que conozcamos mejor la enfermedad y hagamos algo para mejorar la situación. Clara, Andrea, magnífica y algo que me llama la atención es que, en teoría, magnífica, excelente. Lo que me llama la atención es la sencillez con la que han transmitido unos datos que los sobreentendemos a veces, pero que no somos capaces de poder sintetizar. Y es el caso de las infecciones en pacientes que tienen una infección por VIH. Antes, y realmente felicidades, es un excelente trabajo y bien felicidades, ¿eh? Una pregunta, y luego paso. Nosotros, a todos los pacientes que tienen un grado muy severo de inmunodepresión, sea cual sea los pacientes infectados por VIH, sea cual sea la enfermedad oportunista que tienen, excepto el criptococo, recomendamos un inicio de tratamiento antirretroviral inmediato. Hay estudios que se han hecho en pacientes con tuberculosis con CD4 por debajo de 50, en los que claramente se han identificado que el inicio precoz del tratamiento antirretroviral se asocia con mayor supervivencia. ¿Ustedes creen realmente que se tendría que retardar, posponer el tratamiento antirretroviral? Yo creo que si tú preguntas a todos los que hacemos VIH, el 95% de las personas te dirán, o 100, que hay que empezar el tratamiento antirretroviral el mismo día porque probablemente una restitución inmune celular puede ayudarnos a controlar estas lesiones. Y no sé qué es lo que hablaron con Chloe, porque Chloe Orkin es de las que hace VIH y... Sí, yo creo que básicamente no tenemos la respuesta. O sea, por lo que tengo entendido, los casos que se propone posponer el tratamiento antirretroviral es meningitis, tuberculosa y por criptococo. Sí. En este caso, yo creo que, bueno, Chloe, Uriol, todos pensamos que no hay suficiente evidencia con este estudio para hacer unas recomendaciones así, pero sí para intentar generar más evidencia en ese sentido, ¿no? Para ver si, porque claro, si hay una tasa de mortalidad tan alta, un 57% asociada a este síndrome de reconstitución inmune, como mínimo tenerlo presente.
Pero ¿cómo llegan a la conclusión que está asociada al síndrome de restitución inmune? Porque todos los clínicos que visitaron a los pacientes después de iniciar el tratamiento antirretroviral, a las semanas objetivaron un claro deterioro clínico. Entonces, a todos ellos, de manera independiente, se les generó la sospecha. Y así nos la reportaron. Pero no hubo tratamiento con corticoides, no hubo sospecha de otra enfermedad oportunista, porque los pacientes que tienen menos de 104 son pacientes severamente inmunodeprimidos. Y más allá del monkeypox, pueden tener otras enfermedades oportunistas que probablemente no han sido diagnosticadas en el contexto del paciente. Pero normalmente esos pacientes los tratamos con corticoides y la mayoría de los pacientes que se los tratan con corticoides van bien. Aquí los clínicos, bueno, tenían las dudas primero porque se trata de una infección viral en la que hay una replicación constante a nivel cutáneo y también a nivel pulmonar, etcétera, y 9 de estos 21 casos fueron tratados con esteroides, pero tampoco mejoraron. Y el resto, los clínicos o bien no se atrevieron o tampoco sabían muy bien cómo manejarlo y hicieron tratamiento de soporte y ya está. En realidad no hay ninguna guía clara, esto es una enfermedad nueva, por lo tanto me parece prudente lo que ellos hicieron. Ustedes han escrito una nueva característica de esa enfermedad, ¿no? No sé qué, tú... Claro, yo creo que a mí me daría miedo poner corticoides, ¿no?, en una infección vírica a la que no estoy dando ningún tratamiento específico. Exacto. Otra cosa es, a veces tenemos cuadros de reposición inmune en tuberculosis, en citomegalovirus, tal, pero poner los corticoides, pero estás dando un tratamiento específico, claro, con el que estás controlando el agente etiológico. Aquí no lo estás haciendo, entonces realmente creo que imagino que deberían sacarlos súper desesperados, pero da un poco, a mí me daría respeto poner corticoides en una infección activa y no dar ningún tratamiento específico. De hecho, los que les pusieron corticoides eran aquellos que estaban en el tratamiento con tecovirimat, pero como en toda América Latina ni lo tenían disponible ni se plantearon ponerlo. La otra cosa es que, bueno, no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero si la causa de mortalidad en muchos casos era sobreinfección bacteriana y sepsis, si en estos casos utilizan un tratamiento antibiótico preventivo, o lo bueno, que vas a hacer es que entonces la sepsis va a ser por un IR y vas a complicarlo más, ¿no? Pero, ¿no? Es decir, bueno, alguien que tiene menos de 104, que tiene un riesgo de reinfección y de muerte muy importante, aunque no tengas evidencia de que tiene una infección activa, poner un tratamiento, un ciclo de tratamiento antibiótico preventivo. Pero, bueno, también es cierto que como o sea, no es que digas que era en los primeros 15 días, tienes una muerte 6 meses después, no puedes estar 6 meses dando antibiótico. Bueno, no os lo he explicado, pero sí que hubo una prevalencia muy alta, o sea, se utilizaron antibióticos en muchos de estos casos, en todos los que se confirmó sobre infección. Pero, y respecto al inicio del tratamiento antirretroviral... Yo también. Es que la mayor parte de los iniciados, lo que pasa es que el iris normalmente ocurre al cabo de 4 o 5 semanas de haber empezado el tratamiento antirretroviral, y los efectos de empeoramiento, si los han tenido a los 4, 5, 6 semanas, puede coincidir con un iris. Pero una muerte tan prolongada durante tanto tiempo, o sea, son 100 y tantos días, son 3 meses, un poquito más de 3 meses, ¿no? 36 días, sí. 6 meses, pero bueno, este es un caso extremo, pero igual... Bueno, pero lo que sí que tendría sentido es esto, ¿no? Que tú empieces, hagan un cuadro de desconstitución inmune con un empeoramiento clínico de las lesiones, como los clínicos están reportando, que luego se sobreinfecte y que luego, al cabo de unas semanas, el paciente muera. Sí. Que no está muriendo directamente por el IFI, sino que un empeoramiento que favoreció que esto se pudiera sobreinfectar. También yo creo que, claro, es que nos falta entender muchas cosas. Justo hoy nos han enviado unas imágenes, uno de los pacientes con estas lesiones tan importantes en la cara se ha recuperado sin tecovirimat, tampoco acabamos de entender. Pero es un paciente que estaba severamente inmunodeprimido. De los fallecimientos, ¿en cuándo tenía una oportunista concomitante? O sea, no controlada, porque claro, eso no... Bueno, esto es una limitación importante del estudio, ¿no? Si realmente la mortalidad también estuvo influida por una otra infección oportunista. Sí que es verdad que estamos hablando de países de América Latina, en mayor parte, que muchos de ellos tampoco pudieron hacer el diagnóstico correcto de la oportunista. Pero más o menos en un tercio o la mitad de los pacientes había sospecha de otra oportunista.
pero un poco a favor de la mortalidad asociada a Mpox, al final todos estos pacientes los tenían delante y tenían centenares de lesiones y no podían tragar y tenían este DAC con estos nódulos pulmonares. Y de los que se usan el tecovirimab, ¿hay evidencia de mejoría clínica? Realmente. Esto no lo hemos analizado porque la N era muy pequeña. Andrea, jo... Se sent ara? Perdoneu, se sent? És que estic intentant... Sents, Andrea? Sí? Va. Sí. Molt bé. No, abans que res, és que... sí, la idea general del que acabes de presentar és, són uns, unes troballes massives, no? I, per tant, primer de tot, moltes felicitats també per la presentació, no? Però també per la feinada i el que representa haver coordinat una xarxa amb més de 80 col·laboradors, tots experts en VIH i totes les discussions en profunditat que hi ha hagut al respecte. Ha estat molt... És a dir, ha estat una aventura molt xula, no? Per nosaltres, pel nostre equip, això per una banda. I tu en concret, perquè has coordinat tota la recollida de dades, que ha estat una feina... Aleshores, una altra cosa, subratllar alguns dels aspectes que ens has explicat. I és que el que hem vist és un nou patró d'una malaltia. Abans, amb l'Mpox normal, hi havia petites lesions que s'autolimitaven. I de cop i volta trobem una malaltia que diferents clínics havien anat identificant, però ningú havia descrit aquest patró en el qual hi ha unes lesions necrotitzants. Jo diria que són progressives, segueixen. És a dir, no importa el que li posis, si li poses tecovirimat, si li poses antiretrovirals, el virus segueix replicant. És a dir, que aquesta persona està tenint un problema molt greu per controlar la replicació viral i està fent un dany molt profund en la pell, però també en altres òrgans. I la dada que tu indicaves que era molt important, no? Que el temps des de l'inici de la sintomatologia fins a la mort és llarg. No és un quadre fulminant en el sentit de la rapidesa, sinó que el virus continua replicant. I per això segurament ja té la capacitat, en un moment determinat, doncs, de seleccionar-se una resistència a un tecovirimat. I després, sobre les implicacions, clar, ens queda molt per aprendre. La implicació més clara que veiem és que aquesta malaltia es relaciona amb els CD4s molt baixos. És a dir, l'altra xifra que jo indicaria que és important és això. La mitjana de CD4 en la sèrie global són 210 i, en canvi, en aquests que estan tan greus i que moren, tenen CD4s de 30. Per tant, hi ha un col·lapse del sistema immunitari. I el maneig que s'ha de fer, doncs, és com a altres pacients amb SIDA, en termes de quimioprofilaxis. Però si ja comences amb cotrimoxazol, doncs, per exemple, també podries evitar que hi hagués algunes de les infeccions septicèmiques. Altres implicacions, doncs, el seguiment més continu. Les implicacions, doncs, no sé, potser s'hauria de pensar què es fa amb el tecovirimat, si és que es fa un early start en aquest tipus de pacients o fins i tot un tractament precoç amb tecovirimat oral. Però aquestes implicacions crec que vindran i s'han de discutir, però que sí, que ens agafen també en un moment en què la foto gran que estem intentant descriure i que ho has fet molt bé és que hi ha un problema que no estava identificat. Bueno, yo un poco quería reiterar felicitarlos por el trabajo, en primer lugar por lo difícil y en segundo lugar por es la descripción de una entidad nueva que no se conocía y un poco en línea con lo que dice Uriol, es importante que esa información se difunda y especialmente en Latinoamérica. Una reflexión, Latinoamérica no hace investigación propia en general y si la difunden no llega, no hay una distribución sino de consumo muy local. No suelen
de manera habitual publicar en revistas de alto impacto. Por lo tanto, ellos aprenden y copian lo que hacen en los países desarrollados, donde la enfermedad tiene un espectro diferente. Porque tienen tratamiento y porque el diagnóstico es precoz. Todos nosotros que hemos visto monkeypox aquí, bueno, como se leen las noticias, no, leve, banal, no se muere nadie, un caso complicado de una encefalitis en Inglaterra, no sé cuánto. O sea, la información que llegó fue bastante limitada a nuestro entorno. Esto, bueno, yo me quedo de piedra viendo las imágenes. Y probablemente en Latinoamérica se quede así. Solamente los que vieron los casos así tendrán algo de reconocimiento. Por lo tanto, muy poca gente tendrá información al respecto. Es importante para incluso los que estamos en nuestro entorno lo sepan, ¿vale? Lo sepamos. Vienen pacientes que migran, personas que vienen de otros países y es bueno saberlo. Entonces, aprovechar la red que tienen en el transcontinental para hacer una difusión importante, porque es un conocimiento que no se puede perder, ¿no? Y de verdad que los felicito por eso. Y con respecto al iris, yo creo que son preguntas bastante buenas, pero creo que hay que tener en cuenta que el iris es un tema muy difícil, que enfermedades como criptococo y tuberculosis, que son epidemias de distribución mundial, que tienen 30 años con el SIDA, con casos en todas partes del mundo, todavía no se aclaran muchas cosas o se han aclarado hasta no sé nada. ¿Vale? Entonces, es una respuesta que no va a estar a corto plazo y que si se van a meter por ese, y de hecho los animo, si se van a meter por ese camino, pues un estudio grande y con países como esos donde hay más casos son los que les van a dar la respuesta, porque si no, será toda una especulación. Entonces, en línea con el comentario de Pepe, dar corticoides sin tener el antiviral es peligroso, como es igual de peligroso no darlo, que es lo que habitualmente damos, porque si no recompones intentas mejorar el sistema inmune, pues el virus hará lo que quiera. Entonces son especulaciones y bueno, hacer un estudio bueno y pero será un camino largo, ¿eh? Sí, yo te quería contestar a lo primero que has comentado, que en realidad no era una pregunta, pero bueno, que sí, esta ha sido una de las cosas más bonitas, ¿no? Aparte que estuvimos en América Latina, que ellos querían, tuvieron estos casos y les generaba mucha duda porque no había tampoco mucho reportado de estos casos más severos y no sabían qué hacer. Casi que se planteaban, ¿realmente están muriendo por Mpox o es por oportunistas lo que decía Lucía? Pero al final, el poder tener agrupados todos estos casos y describir esta enfermedad severa que tiene unas características clínicas igual en todos estos pacientes, a ellos también les sirve para poder visibilizar lo que en realidad es lo que quieren y lo que nos dicen por correo electrónico. Y por último, es importante que se intente que esta información forme parte de que la enfermedad se defina o se reconozca o tenga un lugar en lo del CDC, en las guías de la OMS, porque tiene que haber conciencia de ello. Solo una cosa más. Todas las guías, sin excepción, recomiendan inicio de tratamiento antirretroviral a todo paciente que tiene una infección por VIH, con algunos matices en los pacientes que tienen una meningitis por criptococo y una afectación meningia por tuberculosis. Entonces, no hay ninguna guía que te contraindique el inicio de un tratamiento antirretroviral. De hecho, se asocia con más supervivencia. Pero idealmente, para poder saber qué es lo que ocurre con el Mpox, sería tener una gran corte de pacientes que tengan una inmunodepresión severa sin tratamiento antirretroviral y randomizarlos a iniciar tratamiento antirretroviral el mismo día o no. Pero creo que no sé si en el contexto actual te podría hacer un estudio como este, porque no deben haber pacientes, ¿no? Aún hay pacientes en América Latina, pero no es... No me... Los habrá sin vacuna. Además, pues la seguirá viendo igual que en África. Claro, bueno, ellos también lo que querían es que se pueda priorizar con esta información, que se priorice en países como México la compra de vacunas y las campañas de vacunas. ¿Y si esto no lo Con Andrea, psicóloga. Mira, yo quería preguntar que, ¿cómo crees que se tiene que gestionar estos datos de cara a la práctica clínica, lo que pueden preguntar los pacientes?